Y así comenzamos el quinto capítulo de la historia, La Soledad. Eres nuestro invitado especial para poder participar, asistir. Así que anda a prepararte una pipoquita, ¿ya? Ya sabes de qué marca, ¿verdad? Y anda ya a tomarte un cafecito, aumentar el volumen de la radio y vámonos a la historia. La historia de hoy. Sí, el quinto capítulo de esta historia, La Soledad. Bienvenidos y vámonos a la historia de hoy. Vámonos a la historia de hoy. Franklin, alistate, Franklin, porque será enviada una comisión de policías a la casa de tu tío Víctor para comprobar la historia que nos has contado. El promotor se conmovió. Señor delegado, muchas gracias, señor delegado. No tienes por qué agradecerme. Ojo, están yendo solo a la investigación. Y quiero decirte algo. Vamos a necesitar que tú vayas, porque es muy adentro de los pueblos y algunos sectores allí no conocemos. Vamos a necesitar que tú también vayas. Hasta porque, como tenemos entendido, ¿no? La policía de allá está medio corrompida. Tal vez nos pasen información errada, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces prepárate, porque tú también vas a ir. Franklin estaba dispuesto a que esta verdad se exponga. ¿Quién aguantaría que su familia esté cautiva y presa a la maldad de un tío? Franklin entonces espera ansiosamente, acomodando sus ropas. ¿Estás animado, Franklin? Sí, estoy animado. Bueno, yo he pedido la autorización a la prensa. Quedaron de darme la respuesta en unos 5 días. Yo creo que va a dar tiempo para que vayas hasta allá y vuelvas. Y en tu retorno, vamos a encontrar a tu hermano. Yo no sé cómo agradecerte. Yo no sé cómo agradecerte. No necesitas agradecerme. Es lo mínimo que seres humanos deberían hacer. Tomá, llévate estos chocolates, estos dulces aquí para el camino. Como es lejos, da sueño. Yo hace tiempo no voy también allá a ver a mi papá. Me lo das un abrazo. Franklin, por favor. Yo lo entrego. Muchas gracias. Franklin estaba ansioso. Y dentro de algunas horas, dentro de prácticamente un día, la policía viene a la casa del joven. Franklin. Franklin. Sí. Ya estoy saliendo. Llegó la hora, hijo. Vamos. Sí. Yo voy. Ya estoy saliendo. Ya estoy saliendo. Franklin entra en aquel caso de la policía y comienza a marchar zumbo. Zumbo a la ciudad donde él creció. Zumbo a aquel pueblo tan pequeño, lleno de maldad, lleno de personas que tal vez, de alguna manera, hicieron parte de la vida de él. Franklin lloraba, lloraba y lloraba. El delegado, conmovido, dice: ¿Por qué lloras, hijo? ¿De qué estás llorando? Nada, es que mi hermana se quedó allá cuidando a mis hermanos y me da mucha tristeza todo esto. Me da mucha tristeza todo esto.
¿Por qué con mi familia tiene que pasar esto? Calma, hijo. Calma, porque todo esto se va a resolver. La vida es así. Es buena para unos, mala para otros. La vida es así, papito. Y uno tiene que ser fuerte para poder enfrentarla. Así que no te pongas así, ¿ya? Lava tus ojitos, seca tus ojitos, porque tienes que estar firme para lo que vamos a hacer. Nos vas a indicar el camino, ¿está bien? Nos vas a indicar el camino, mas tú no vas a salir del caso para nada. Ella es solo eso. Nos vas a indicar dónde es. Nosotros estamos aquí con la autorización del promotor, que podemos incluso hasta entrar en la casa. Y vamos a ver qué es lo que tu tío va a decir. El camino era largo, el camino era largo. Y aquellos policías que se acompañaban, ellos no iban fardados. Ellos iban como personas civiles, personas normales. Ni el caso de aquellos policías era un caso de policía. Íbamos en sentido a la casa donde todo ha comenzado. El delegado, un señor de edad, muy amoroso y muy prestativo con Franklin, estaba ansioso para el caso y comentaba: este caso va a repercutir en el país entero. Este es un caso gravísimo. Si todo es verdad, este es un caso gravísimo. ¿Sí o no, cabo? Sí, señor, yo creo que ese desgraciado tiene que pagar. Tiene que pagar. Vamos a comprobar si todo esto es verdad. Ellos comienzan a acercarse de la ciudad tan tenebrosa. Sí, ellos comienzan a acercarse de la ciudad. Franklin dice: esta es la ciudad, esta es la ciudad de nuestros pueblos. Tipo el centro es aquí. Bien. Aquí queda el bar del papá del joven que trabaja en la prensa. Ya. ¿Y dónde es el camino de tu casa? Tenemos que ir por aquel camino de tierra. Y tenemos que ir, exacto. Va a tardar un poquitito más, es más adentro. Entonces vamos. Y ya estaba comenzando a anochecer. Aquellos hombres, policías, se acercan a la casa del tío Víctor. Casa de tío Víctor y de tía Miriam. Y ellos llegan a la casa. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien por ahí? ¡Hola! Parece que no hay nadie. Parece que no hay nadie. No, no, ellos siempre están ahí. Es que es muy grande. Tal vez hay que entrar hasta más adentro. Entonces entremos. Tú quédate ahí en el caso. No salgas de ahí. La policía entra. Ellos entran. Llamando. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Y es ahí. Es ahí. Que tía Miriam aparece. Sí. ¿En qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo ayudar? Ah, señora, buenas tardes. Nosotros hemos venido aquí. Queríamos hablar con don Víctor y doña Miriam. Doña Miriam, soy yo. Ah, mucho, mucho gusto. Señora, por favor, queremos hablar con don Víctor también. Él no está en el momento. ¿Dónde él está?
Ele foi a comprar algumas coisas aqui e já está vindo. Ah, já. Então nós vamos esperar. Nós vamos esperar. Tio Vitor tardou quase como 1 hora e meia. E chega su caso del tio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo aquí en mis propiedades? ¿Qué están haciendo aquí ustedes en mis tierras? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Calma, don Víctor, usted. Sí, don Víctor, nosotros somos de la policía. Hemos venido aquí con una emisión del juez, del promotor, para poder investigar su casa. ¿Investigar mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy alguien que ayuda a esta comunidad. ¿Por qué tienen que entrar en mi casa? Usted está siendo acusado seriamente de tráfico de niños. Yo, no, 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 yo, no, no. La gente piensa eso de mí porque yo tengo aquí mis sobrinos. Y estos mis sobrinos están aquí en la casa. Pero son mis sobrinos. Nada más. Señor, queremos entrar en su casa. ¿Podemos entrar? No, ustedes tienen que tener un mandato para eso. No es solo entrar así en mi casa, no, no. Yo voy a llamar a la policía. Nosotros somos la policía. Y aquí está el mandato. Déjenos entrar en su casa. Déjales entrar, Víctor. Déjales entrar, amor. Está bien. ¿Dónde están tus sobrinos? ¿Dónde están tus sobrinos? Están en el otro cuarto, del otro lado de la casa. Vamos a ir donde ellos. ¿Tienes hijos? Tengo. ¿Dónde están tus hijos? Ellos duermen en estos dos cuartos de aquí. Ya. La policía comienza a revisar. ¿Cuántos sobrinos tienes al total? Yo solo tengo 8 sobrinos. Uno se ha escapado. Entonces estoy con 7 aquí. 8 sobrinos. Tenemos informaciones que usted tenía 10 sobrinos. Que el papá de ellos falleció. ¿Usted está sabiendo de eso? ¿Sabe algo de su muerte de él? Ah, él se metió en una pelea y lo mataron. Es muy común aquí en el pueblo, aquí la policía no es muy frecuente. Señor, nos informaron que eran 10 sobrinos. ¿Dónde están los otros? Uno se ha escapado. El mayor, el Franklin, se ha escapado. La Gladys también se ha escapado. Usted no dijo que solo uno se ha escapado. ¿Quién es Gladys? No, es que ustedes me han confundido. Ustedes me han confundido. Quédese ahí donde está. Revisen toda la casa. Revisen toda la casa. Aquellos policías notaron que el tío estaba mintiendo, contradiciéndose. Aquellos policías comenzaron a revisar parte por parte de aquella casa. Encontraron a los niños. Los niños, asustados, comenzaron a llorar. ¿Quién son ustedes? ¿Nos van a llevar? ¿Nos van a llevar? No, calma, calma, papitos. Calma. Nosotros hemos venido a ayudar. ¿Qué aconteció con ustedes? Mi hermano Franklin, el Zubén y mi hermana Gladys desaparecieron. No están aquí. No están aquí. Señor Víctor, estos niños están diciendo que son prácticamente entre 10 hermanos. 3 están desaparecidos. No, 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 no es así.
sigan revisando la casa. Y en cuanto ellos revisaban la casa, miren, ustedes no tienen nada que comprobar aquí contra mí. Yo tengo amigos aquí del pueblo y voy a llamar a la policía local. Ustedes no tienen por qué. Yo estoy haciendo un favor cuidando aquí a mis sobrinos. Ustedes no tienen nada que ver. ¡Shh! Baje el tono de voz. Si no, yo lo prendo por desacato a la autoridad. Baje el tono de voz. Señor. Señor. Señor delegado. Venga aquí un rato. Venga aquí un rato. Uno de los policías llama al delegado. Ellos estaban revisando parte por parte de la casa, sitio por sitio de aquel lugar. Y fue en ese instante. Señor, mira lo que hemos encontrado. En el patio de Tiesa encontraron entesado un cuerpo. Es un cuerpo. Yo he visto que estaba medio movido. He comenzado a mover. Es un cuerpo. Es un cuerpo, señor. Agáchese. Agáchese. ¿El cuerpo de quién es? No, yo no sé de nada. Yo no sé de nada. Yo no sé de quién es ese cuerpo. Yo no he puesto ahí. Ustedes han debido tramar contra mí. Yo no he puesto eso ahí. Yo no he puesto eso ahí. Desentiesen. Desentiesen. Llamen a la pericia. Llamen a la pericia. Señor, la pericia va a tardar mucho tiempo para llegar aquí. ¡No importa! ¡Llamen rápido! Y mientras tanto, don Víctor, usted está preso. Ustedes están cometiendo un serio engaño. Ustedes están equivocando. Ustedes se van a arrepentir de esto. ¡Shh! ¡Cállese! Doña Miria, ¿usted sabía de esto? Yo no sabía de nada. Yo no sabía de nada. Ella no sabía de nada de esto. Ni yo. Los dos no sabíamos. Está presa también. Préndanlos a los dos. La pericia tardaba para llegar. Tardaba para poder llegar. Don Víctor, diga, ¿de quién es ese cuerpo ahí? Yo no sé. Los policías comenzaron a desentesar el cuerpo. Los niños que estaban en aquella casa fueron enviados al caso de los policías. Iban a ser encaminados inmediatamente a un sector donde recibirían la guardia de estos niños, por lo menos la guardia preventiva de ellos, ya que no había familiares cercanos. Entonces, en cuanto ellos esperaban, los otros sacaban el cuerpo que estaba allí, desentesaban el cuerpo. La pericia llega, evalúa el cuerpo que estaba prácticamente ya en un estado pésimo. Algo hicieron con ese cuerpo, no daba para identificar el rostro, y la pericia dice: señor delegado, es el cuerpo de una adolescente. Llamen al Franklin. Llamen al Franklin. Franklin estaba en el caso esperando todo aquel momento, y como el delegado le había ordenado que él no salga del caso, él estaba allí y aún no había visto a sus hermanos. Franklin sale del caso. Franklin,
Hemos encontrado a tus hermanos. ¿Dónde están mis hermanos? Calma, están en el otro caso. Calma, calma, ya. También, Franklin. Hemos encontrado el cuerpo de una joven. Queremos que veas si reconoces el cuerpo. Está bien. ¿Dónde está? La pericia ya había sacado el cuerpo y había cubierto el cuerpo con un paño blanco. El cuerpo estaba siendo colocado en una bolsa negra. Iba a ser enviado al departamento para evaluaciones, para ver qué es lo que aconteció con el cuerpo. ¿Qué es lo que pasó con aquella niña? En cuanto estaban hurgando allí, Franklin se acerca. El olor era fuerte. ¡Ah! ¡Qué olor más fuerte! ¡Qué olor más fuerte! Abran la bolsa. ¿Consigues reconocer? El rostro no da para ver bien. No da. Probablemente hayan quemado el rostro. No da para reconocer. Pero esa manilla, ¿lo puedes sacar, por favor? Es la Gladys. ¿Estás seguro? Es su manilla de la Gladys. Esto es lo que mi mamá le ha dado. Es la Gladys. ¡Es la Gladys! ¡Gladys! ¡Hermanita! ¡No! ¡Te he dicho que me esperes! ¡Te he dicho que iba a volver! ¡Yo te he prometido que iba a volver! ¡Gladys! Aquellos policías comienzan a llorar. Lo siento, papito, que no hayamos llegado a tiempo. Yo te voy a ayudar a encontrar a tu hermano, Franklin. Gladys, ¿por qué, Gladys? Los policías, ellos comenzaron a hurgar más cosas por aquel patio. Y en cuanto todos escuchaban los llantos de Franklin, todos se conmovían. Ese hombre tiene que pagar. Y le vamos a hacer hablar. Le vamos a hacer hablar dónde está tu hermano. No te preocupes. Señor delegado, señor delegado, ¿qué ha pasado? Hay más cuerpos aquí. ¿Qué?
Hay más cuerpos aquí. Saquen todo. Saquen todo. ¿Qué siempre es este lugar? Saquen todo, envuelvan todo. Porque vamos a tener un gran trabajo aquí. Don Víctor. Don Víctor. ¿Por qué tanto cuerpo aquí? Yo no sé de nada. Yo no sé de nada. Usted está agasando al hombre exado. Están agasando al hombre exado. El Franklin está con nosotros. ¿Qué? ¿El Franklin? ¿Mi sobrino? Él nos ha contado todo. ¿Dónde está el Zubey? Yo no sé. Yo no sé de nada. Bueno. Entonces, hasta que usted se recuerde, usted se va a quedar en la cárcel. Usted se va a quedar en la cárcel. Comenzaron a retirar los cuerpos de aquel lugar y fueron encontrados 5 cuerpos de niños. Niños de 5, niños de 8 años y 5 cuerpos de personas adultas entre 30 a 40 años. Todos entesados en la propiedad de tío Víctor. Has escuchado el quinto capítulo de la historia La Soledad. No se lo pierda. El penúltimo capítulo y el último capítulo de esta historia. Antes de salirte, no te olvides, sí, no te olvides de dar un me gusta aquí en el video. Toda vez que asistes este video y das un me gusta, incentiva a que otras personas también puedan asistir a este video, ¿ya? No te olvides de dar un me gusta, dale un me gusta especial ahí, que ya estamos llegando a la parte final de la historia, ¿está bien? Dale un me gustinho ahí y vámonos al penúltimo capítulo de aquí a poquitito, ¿eh? De aquí a poquitito, el penúltimo capítulo. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chao, chao.